Estamos en vivo justamente en la final A. Bueno, Matías, expectativa, ¿cómo llegaron justamente a este cierre? Realmente apasionante. Sí, la verdad que sí, que hoy estuvimos a punto de no venir por cuestiones laborales, pero bueno, a último momento decidimos ir. El auto sabíamos que estaba, hacía mucho, pero bueno, tenía que aprender a modular un poquito yo. He pasado un poco de roja con el acelerador y bueno, hoy hicimos un poquito de caso y se dieron los resultados. Bueno, realmente resultados importantes, vimos las semifinales, realmente las tres fueron apasionantes. Sí, sí, la última fue una pagada muy buena, muy buena, muy peleada, así que no, lindo espectáculo, así que bueno, muy contento. Segunda fecha que esto promete, imagino, el show de derrape que va a ser más intenso todavía. Sí, sí, por supuesto, ahora hay que meterle para adelante, trabajar. La tarde llegarlo al Mati, que es imposible, va muy rápido, pero bueno, hay que hacer la prueba, hay que trabajar. Hay que trabajar. Bueno, ¿a quién quieres agradecer? Porque sabemos que viniste por una cuestión laboral, casi no venía a la carrera, pero te lleva justamente un buen resultado. No, bueno, primero a mi familia, que siempre te acompaña, y segundo a mi mecánico, a René Tonetti, que me hace el chasis, parte ya ahora del motor, y bueno, y Fabio Gauchá, que también me hace el motor, él, así que y René me lo atiende. Lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial para mi cuñado que me acompaña en todas las carreras y mis amigos. Así que, bueno, para ellos, este premio para ellos. Lo mejor y felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, ahí pasamos.